Sean bienvenidos a otro video de su canal El Salvador en el Campo. En esta ocasión, mediante este video y las imágenes ahí de cortesía, pero lo que en realidad queremos es hacerles una petición a ustedes para que nos ayuden a despejar la pregunta que tiene un amigo. Y como ustedes saben, aquí dependemos de ustedes para la respuesta. La pregunta es la siguiente y agradeceremos que en los comentarios nos puedan decir y así pues ver de qué manera le hacemos llegar la respuesta al amigo, y es cuánto de terreno se necesitaría para mantener 10 vacas Jersey puras. En realidad me cuesta entender el sentido de la pregunta, si se le puede decir en manzanas, hectáreas, qué sé yo, no manejo eso. Pero cuánto se necesita, quizás se referirá para hacer un establo y quizás mantenerlas en potrero. Pero él me da una cantidad específica, 10 vacas Jersey puras. Y aquí también, pues, no sé si funcionaría independientemente de la raza del ganado, de vacas encastadas, Holstein, Gir, la que sea. Pero yo respeto la manera en cómo él puso la pregunta, y es cuánto de terreno. En realidad dice cuántas cuerdas de terreno. Él no es del Salvador, así que no sé si eso de cuerda significa algo. ¿Cuántas cuerdas de terreno se necesita para mantener 10 vacas Jersey puras? Entonces, no tengo idea de esto de cuerdas. Y por favor, amigos que están en otros países viéndonos, si así lo miden los terrenos por cuerdas, díganos. Y vamos a tratar de hacer el equivalente. Aquí en El Salvador solemos usar manzanas. Manzanas de terreno. Aquí dice, mi terreno es de tantas manzanas, de 2, 3 manzanas. Y otros ocupan hectáreas, ya que es algo mucho más grande todavía. Pero por eso me auxilio de ustedes y sé que me van a ayudar. Así es que estaré atento a sus comentarios, por favor. Y recuerden, ¿cuánto de terreno se necesita para mantener 10 vacas Jersey puras? Y yo atento los leo. Saludos a todos.